es así como la tala indiscriminada de bosques, particularmente de la vegetación de las riberas de los ríos, puede, en última instancia, matar los corales. El sedimento que desemboca en los ríos, producto de la erosión causada por la deforestación ribereña, será finalmente conducido al mar con consecuencias devastadoras. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.